vamos a quitar los auriculares, vamos a quitar los auriculares y vamos entonces, voy a llevarle la transmisión de la ruta de los 5 kilómetros. Estén pendientes, señores. Acabo de hacer los ajustes con los auriculares. Estén pendientes, señores, para que... Adelante. Ok, vamos a llevarle la ruta completa de los 5 kilómetros. Ya en estos momentos las personas se encuentran partiendo acá al área de meta, donde va a ser la salida. Ustedes lo pueden observar. Vamos a pedir aquí un momentito y que me den chance para acomodarme. Pueden ver la gran cantidad de corredores acá que se han dado cita. Vemos a la organización de Full Run en el cronometraje, papá. Sí, correcto. Acá en la asistencia técnica, gran Pablito Contreras también. Estamos hoy acá en vivo y en directo desde el hermoso pueblo de Calobre de Veraguas. Vamos a acomodarnos para... Para que te lo lleves. En el inicio de los 5K. Vamos a dar inicio acá, vamos a darle el pase también a la gente de Calobreños Unidos, que hoy también vamos a llevarle esa narración completa. Vamos a virar la cámara, Ariel. Vira la cámara un momentito. Okay. En la cuenta, allá, ahí. Ahí, espérate. Ya, listo. No, la viraste, no, una vez nada más. Listo. Muy buenos días a todas las personas que en estos momentos se están conectando. Un saludo al feroz Juancho, dice. Saludo a todas las personas que en estos momentos están aquí conectados a través de este en vivo. Vamos a llevarle la ruta. Yo le voy a estar llevando la ruta, la narración de la ruta de los 5 kilómetros, en la cual voy a manejarle en la bicicleta. Corredores de la rama masculina, como Daniel González. También vemos por ahí al santeño José Cedeño, también a Mario Galvez, que se encuentra, entre otros corredores también destacados, como Javier Bonilla de Veraguas. Corredoras femeninas, vemos a Suyeri Guerra, también vemos a Evelyn Martínez, vemos a Rasnieli Hernández. ¡Wow! Una carrera será bastante explosiva en la organización de Calobreños Unidos, Ariel Aguilar, en el cronometraje, nuestros amigos de Full Runner, promotora Jesús Nazareno S.A. Ahí vemos al gran Axel de Full Runner. Y ustedes pueden observar, señores, la gran cantidad de corredores. 5 kilómetros, señores. 5 kilómetros vamos a llevarle a cabo aquí en la ruta. 5 kilómetros, señores. 5 kilómetros. Así que estén pendientes. Dice Juancho que a José Cedeño lo están esperando en Boquete. Vamos, dale, pues, el conteo regresivo de 10. Bien, ya dentro de poco van a dar inicio a la partida. Pendiente, señores. Ariel, estamos listos. Después el carro, dice. Pendiente, señores, van a dar inicio. Buenos días, jefe. A 40 vamos hoy a transmitir el evento, así que... Vamos, 5. En 5, ¿viste? Pero grítale. Va en 5. 5, 4, 3, 2, 1. Y en estos momentos, señores, dan inicio a los 5 kilómetros, carrera 3 de noviembre, desde el hermoso pueblo de Calobre de Veraguas. Y vamos a esperar, señores, vamos a esperar el desplazamiento ahorita de la gran cantidad de personas que se han dado cita hoy. Vamos a llevarle la narración completa por la cuenta de Calobreños Unidos y Veraguas Runner. Aquí viene la asistencia técnica. Vamos a montar entonces la nave del placer aquí en la bicicleta. Y entonces arrancamos, señores, en vivo y en directo la transmisión de los 5 kilómetros, la distancia. La gente de
Refrigeración Santiago Cooler, presente siempre, Agua Dulce Runner Team, también pues, parte de los corredores que están iniciando entonces a realizar esta ruta. Wow, señores, ahí pueden observar a muchos corredores realizando sus primeros kilómetros, la gente de Run Free, la gente de Veragua también, vemos a Yexia, al gran José Córdoba, claro que sí, muchos corredores ahí presentes. Vamos a hacer los ajustes, así que vamos a tratar de llevarle todo lo que es la ruta de los 5 kilómetros, parte de los corredores también iniciando, Agua Dulce Runner también, la gente de Atalaya presente, acá con Stephanie. Wow, y seguimos, señores, y vamos a apretar aquí el paso con la bicicleta. Vemos a la gente de Veraguas también, y vamos a entrar entonces al tramo de trillo, aproximadamente 3 kilómetros de trillo, donde ustedes pueden observar ahorita a través de Calobreños Unidos y Veraguas Runner entrando a la ruta de trillo. Así que vamos a acelerar el paso. Ahí estamos, la gente de Agua Dulce Runner presente. Wow, comenzamos a bajar, señores. Comenzamos a bajar el terreno. Terreno bastante. Bastante quebrado. Ahí pueden observar la gran cantidad de piedra. Vemos a Yarixa Bonilla de San Francisco realizando sus primeros kilómetros. También a Renato y la gente de Veragua Runner presente siempre. Y vamos entonces a adelantarnos para ver de quién se tratan esos primeros lugares. Allá puedo observar a Rolando Santos de Zona. Muchos corredores aquí presentes con el dorsal 13. Vamos a tomar las precauciones. Vemos a atletas juveniles como lo es Raniel Hernández de Ponuga. También atletas locales acá de Calobre. Juliana García, también atleta juvenil, diciendo presente en estos 5 kilómetros. Vamos a pasar por un trillito. Bien, Leomar Pinzón, el orgullo de Atalaya, no, el orgullo de Forestal. Ahí lo vemos escoltado por Juliana García. Y vamos a empezar a subir, señores. Vamos a empezar a subir. Wow, vamos a empezar a subir. Y miren esos ritmos que están implementando los corredores que ustedes ven en estos momentos. Puedo mencionarles también por la rama femenina a la chiricana Evelyn Martínez realizando sus primeros kilómetros. Wow, un excelente ritmo que va marcando Evelyn Martínez. Acá también corredora de la localía de Calobre. Ahí ustedes las pueden observar. Estamos en estos momentos en esta ruta de trillo, donde ustedes pueden observar también muchos corredores locales de acá mismo de Calobre que hacen partícipe en esta distancia de los 5 kilómetros a través de Calobreños Unidos y Veraguas Runner Instagram. Ustedes pueden observar. Y comenzamos a bajar, señores. Comenzamos a bajar. La gente de Panama Channel VIP presente también. Y por el momento, ocupando la primera posición fue la rama femenina, la chiricana Suyeri Guerra. Ahí ustedes las pueden observar ya en este tramo de trillo con el dorsal 24, la campeona centroamericana en estos momentos, llevando más de un kilómetro de carrera ya marcado. Ahí la pueden observar. Miren ese cambio, señores. Miren ese ritmo que va marcando en esta subida. Vamos entonces a seguir. Ay, papo, hoy saco condiciones en esta bicicleta. Bien, vamos a seguir y vamos a buscar a los punteros en esta distancia. Vamos a tratar de agilizar. Saludos a todas las personas que en estos momentos se encuentran en vivo a través de Veragua Runner y Calobreños Unidos, las cuentas de Instagram. Si ustedes vieran cómo llevo la mano con los dos teléfonos, esto lo hacemos para ustedes, señores.
para que vean el recorrido de los 5 kilómetros. Muchos corredores locales también. Ahí viene el santeño José Cedeño con el dorsal 08, Javier Bonilla en la segunda posición. Ya estamos en el retorno, Mario Gálvez de tercero momentáneamente. Vemos a Mario Gálvez pasar y muchos corredores veragüenses que en este momento están dando el retorno. Ay, Dios mío, necesito un tanque de oxígeno. Estos muchachos van rápido, van huyendo como chiquillos batidas. La primera corredora, Suyeri Guerra, marcando el primer lugar por la femenina. Y José Cedeño, el orgullo de las tablas, marcando el primer lugar en los 5 kilómetros por el momento. Vamos a acelerar el ritmo entonces. ¡Wow! Miren ese ritmo, señores, que van implementando estos dos muchachos veragüenses. Aquí lo pueden observar. Estamos en la fase de trillo, son 3 kilómetros de trillo, y pueden observar ese ritmo de estos dos muchachos, impresionante. Igual el compañero Ángelo, que viene en la parte de atrás. Vamos entonces, vamos a seguir. Vamos a seguir en este terreno. Vamos a buscar el puntero o a los tres primeros lugares. Cuidado con el carro. Seguimos por acá. Wow. Wow. Se nos fue adelante los dos punteros, que es José Cedeño y el mello Javier Bonilla. Ahí vemos entonces. Wow. Estos muchachos cada vez están acelerando el ritmo, señores. Vamos a tratar de alcanzándolo. Mario Gálvez, los pueden observar momentáneamente en esa tercera posición. Vamos a ver ese 1-2 de José Cedeño con Javier Bonilla, Veraguas Los Santos, peleando por ese 1-2. Allá puedo observar a Javier Bonilla en la segunda posición, y en la primera al santeño, al orgullo de las tablas, José Cedeño, con el dorsal 60 también, haciendo su recorrido. Ahí santo, vamos a tener que acelerar más. Aproximadamente 60 metros le ha sacado José Cedeño aquí a Javier Bonilla, que por el momento ocupa el segundo lugar. Javier Bonilla, ay, Dios santo, comenzamos a subir. Oye, José va a tener que ir más suave. Vamos a tratar de alcanzar a José Cedeño. No, José, no se me puede ir. Ahorita lo agarro. Wow. Puedo observar a lo lejos a José Cedeño marcando un ritmo impresionante. Pero la nave del placer no se queda atrás, señores. Estamos acelerando el ritmo para alcanzarnos al puntero José Cedeño. Aguanten.
¡Wow! Una ventaja de más de 120 metros. Le ha sacado José Cedeño al segundo lugar al veragüense Javier Bonilla. Vamos a... Ya entramos en tono y comenzamos a agilizar y a meterle los cambios a la nave del placer. Oh. Ahí vemos a la gente de Full Runner en el cronometraje, donde vemos y estamos acercándonos al santeño José Cedeño, que en estos momentos va comandando la primera posición, señores. Ahí vemos a José Cedeño liderizando la punta hoy en Calobre de Veraguas, carrera organizada por Ariel Aguilar. Señores, dejen el reloj. ¡Wow! Y la nave del placer acaba de alcanzar a José Cedeño. Ya faltando menos de 2 kilómetros para llegar a meta. Miren el ritmo que va, impresionante que va marcando aquí José Cedeño. ¡Wow! Un ritmo que la verdad ustedes lo pudieron observar a través del en vivo. Me ha costado alcanzar al puntero José Cedeño en ese ramo en ese tramo del trillo. Un trillo bastante técnico, donde tuvo su falso plano, su bajadita. Así que vemos ya terminando ya en sus últimos kilómetros. Tranquilo, Eduardo Arturo, que estamos bien. Ya recuperamos el aire acá con el puntero José Cedeño. Y entramos en las principales calles de Calobre, donde pueden ver al santeño José Cedeño comandando el primer lugar, donde le ha sacado una ventaja de más de 200 metros al veragüense Javier Bonilla. Miren este ritmo impresionante, señores. Miren este ritmo que va marcando el orgullo de las tablas. La palmita. El cortezo, dice por acá. El orgullo del cortezo José Cedeño. Queremos mandarle un saludo a toda la familia del comandante José Cedeño, que en estos momentos están en sintonía a través de Veraguas Runner y en la cuenta hermana de Calobreños Unidos. Vamos a esperar Carlos Yut, la gente de Ocur Runner desde Costa Rica, que han partido a representar a Panamá en el campeonato máster de atletismo. Wow, ahorita a lo lejos Javier Bonilla en la segunda posición y Mario Gálvez momentáneamente en la tercera. Mandarle un saludo hoy, señores, celebrando el 3 de noviembre desde acá, desde la tierra de Calobre de Veraguas, esta excelente carrera organizada por Ariel Aguilar y toda su comitiva, el grupo Calobreños Unidos, la alcaldía de Calobre, Full Runner, promotora Jesús Nazareno S.A. Y con ustedes, mi persona, llevando a cabo una narración más. Ahorita volvemos entonces a buscar a esos segundo y tercer lugares masculinos y volvemos también a buscar a la primera, segunda y tercera corredora femenina. Pudieron observar momentáneamente a Suyeri Guerra, Evelyn Martínez y Juliana García. Y comienza a acelerar el ritmo, señores, ya faltando poco para llegar a la meta, el santeño José Cedeño, señores. José Cedeño, ya falta poco y acaba de salir un firulais. Cuidado con esos firulais que me muerden a los atletas. Viene acercándose el primer corredor, el santeño José Cedeño, se va a proclamar campeón de esta distancia de los 5 kilómetros. Llegando a meta, José Cedeño. ¡Wow! Excelente, José Cedeño.
Y vamos a seguir. Pablito, ¿en tanque oxígeno ahí? Bien. Vamos a buscar. ¡Wow! Excelente ritmo. Viene acercándose el segundo corredor, el veragüense, el sanfranciscano Javier Bonilla. Javier Bonilla de San Francisco de la Montaña en esa segunda posición. Ahí ustedes los pueden observar. Miren el ritmo con el que está cerrando. Y se ve a lo lejos Mario Gálvez en la tercera posición. Ahí vemos a Javier Bonilla. Vemos a Javier Bonilla. ¡Wow! Javier Bonilla, señores. Javier Bonilla. Llegando a la segunda posición. José Cedeño y Javier Bonilla momentáneamente en la distancia de los cinco. Viene Mario Gálvez. Mario Gálvez también. Otro corredor con el dorsal 041. Ahí vemos entonces a Mario Gálvez realizando ya sus últimos kilómetros a través de Calobreños Unidos y Veraguas Runner. Veraguas Runner transmitiendo para ustedes. Bueno, señores, ya ustedes pudieron observar los tres primeros corredores masculinos. Vamos a buscar a las femeninas, que ya deben estar acercándose las tres primeras corredoras femeninas. ¡Wow! ¡Wow! Esa ruta en el trío no fue nada fácil, amigos. Y en la nave del placer, ustedes las pueden observar aquí. Hay que meterle pata, como dice el gran Pipeta. Vamos a buscar a la primera corredora femenina, a ver de quién se trata. Si se cambian o no se cambian los papeles, que por el momento están en ese 1, 2 y 3. Suyeris Guerra, Evelyn Martínez y Juliana García. Ahí viene entonces del grupo Pro Team de Titan la campeona centroamericana Suyeris Guerra. Vamos a hacer el cambio de la cámara, donde ustedes pueden observar a Suyeris Guerra comandando ese primer lugar femenino. Miren, con el dorsal 024, Suyeris Guerra de Chiriquí comandando la primera posición en la rama femenina hoy, desde la tierra de la sandía, Calobre de Veraguas, 3 de noviembre, señores. Y comienza a subir Suyeris Guerra, ya faltando menos de 100 metros para cerrar su participación. Claro que sí, señores. Pendiente, mi gente, a través de la cuenta de Veraguas Runner y Calobreños Unidos. Vemos cerrando con todo a Suyeris Guerra, cerrando ya, faltando menos de 50 metros. Y va cerrando, señores, y se convierte en la campeona de esta versión 2022, 3 de noviembre, la campeona centroamericana Suyeris Guerra, que termina de Chiriquí, que termina su participación en esta ruta. ¡Wow! Vamos a buscar a la segunda corredora. ¡Ay, ay, ay! Dice la gente de Pro Team Titan desde Costa Rica. ¡Claro que sí! Representando a Panamá en el Campeonato Master de Atletismo. Suyeris Guerra acaba de ganar la distancia de los 5 kilómetros. En la segunda posición, a otra compatriota, Evelyn Martínez, con el dorsal 84. Evelyn Martínez ya completando la ruta de los 5 kilómetros, faltando ya menos de 50 metros, Evelyn, para cerrar y culminar hoy estos 5 kilómetros acá desde la tierra de la sandía, Calobre de Veraguas. A la izquierda, Evelyn, ya para culminar sus últimos kilómetros hoy, 3 de noviembre. ¡Wow! Vamos a buscar para ver si el tercer lugar se queda en Veragua.
Si el tercer lugar se queda con Juliana García de Calobre. ¡Wow! Viene ese 1-2. Ahí viene Marjorie Rojas peiciando a Juliana García de Calobre. Calobre se va a meter en la tercera posición. Ahí vemos entonces a Juliana con el dorsal 72 de Calobre, señores, adjudicándose este tercer lugar. Miren ese cierre del atleta juvenil Juliana García. ¡Wow! Ya pudieron observar a los tres primeros corredores masculinos y a los tres primeros corredoras. ¡Wow! Femenina. Vamos a seguir buscando a más corredoras. Viene acercándose Rasnieli Hernández, escoltada por José Cedeño, Javier Bonilla también, que la están ayudando. Claro que sí, señores. Ya sueltan entonces a Rasnieli Hernández con el dorsal número 2, el orgullo de Ponuga, presente hoy en Calobre. Bien, seguimos, señores. Seguimos y vamos a buscar a más corredores y a más corredoras. ¡Wow! 1, 2 y 3. Ahí vemos entonces a José Cedeño, el campeón en esta versión, ya relajado entonces, para entonces motivar a más compañeros. Vemos también a Mario Gálvez. Mario Gálvez también ya. Y viene entonces cerrando. Viene cerrando con todo entonces. Vamos a subir, señores. Vamos a subir nuevamente. Vemos al ingeniero acá también. Viene Yarixa Bonilla. Vamos, vamos, Yari, vamos. Otra corredora de San Francisco de la Montaña. Que dice presente hoy. Cerrando ya su último kilómetro. Vamos, Yarixa. Ya solo faltando menos de 150 metros. Vamos, Yarixa Bonilla. Cerrando ya. Faltando menos de 150 metros para culminar la participación. Para culminar la participación en la ruta de los 5 kilómetros. Vamos, Yarixa, agárralo. Cerrando con todo. Vamos, Yarixa. Ahí vemos entonces culminando la participación de otra corredora juvenil más. Vamos entonces a esperar a más corredores y a más corredoras. Vienen corredoras locales. Wow. Tanque de oxígeno, no. Y una vez voy para respiratorio. Ay, Dios mío, estos muchachos han puesto aquí a sufrir en la hermosa nave del placer, llevándole la ruta, el recorrido para ustedes hoy desde Calobre de Veraguas. Vamos a esperar para ver si se acercan más corredores y corredoras. Señores, acercándose corredor local con el dorsal 089, la gente de Agua Dulce, el tocayo Rangel, con el dorsal 41 también. Ahí lo pueden observar. Saludos para la gente de Más Evento, Pitiguay, la gente de Cholito Runner con el dorsal 14. Ahí lo pueden observar. Vienen más corredores veragüenses con el dorsal número 10 y el dorsal número 12, culminando ya sus últimos kilómetros. Y la leyenda veragüense, Don Lescano Ureña, con el dorsal 099. Ahí pueden observar a Don Lescano Ureña, una leyenda veragüense, completando una ruta más en estos 5 kilómetros. Carrera 3 de noviembre, desde el hermoso pueblo de Calobre de Veraguas. Para ustedes, a través de la página de Veraguas Runner y Calobreños Unidos. Saludar a todos los calobreños que en estos momentos se encuentran en sintonía a través de su página en Instagram
y a los que se encuentran también en sintonía a través de Veraguas Runner, la leyenda del running, más de 50 años corriendo y representando a la provincia de Veraguas. Vamos a enfocar a otra corredora femenina también. Viene completando ya, faltando ya menos de un kilómetro. Vamos, Stephanie de Veraguas con el dorsal 033. Ahí vemos a Stephanie de Veraguas completando la ruta de los 5K. Vamos a volver, señores, al área de meta. Vamos a volver al área de meta. Pendiente, mi gente. Pendiente, mi gente. Ustedes pudieron observar a través de este en vivo cómo el santeño José Cedeño se lleva el primer lugar en esta distancia. Segundo lugar para Javier Bonilla de San Francisco de la Montaña. Y el tercer lugar para el gran Mario Gálvez. Primer lugar femenino, Suyeri Guerra. Segundo lugar, Evelyn Martínez. Y tercer lugar, la calobreña Juliana García. Vemos a la gente de Run Free Agua Dulce completando ya sus últimos kilómetros. Al amigo Sainz, aquí llegando al área de meta. Vamos entonces a darle las gracias a ustedes por estar pendiente en la transmisión. Gracias a los amigos de Full Runner, promotora Jesús Nazareno. Ahí vemos al gran Axel y familia en la cronometración, como se dice, o en el cronometraje, perdón. Full Runner, promotora Jesús Nazareno. Ahí están los encargados del Time Machine hoy desde Calobre de Veraguas. Vamos a pedirle a la asistencia técnica. Siguen llegando más corredores al área de meta. Vamos a pedir a la asistencia técnica, Pablito, que agarre un momentito la nave del placer. Bien. ¿Ah? Ay, Dios santo, ¿en serio? Señores, me consiguen un vaso de agua, por favor. Una botella de agua, por favor. Señores, vamos a buscar a los punteros de los 15 kilómetros, donde ya pueden observar a través de la cuenta de Calobreños Unidos y Veraguas Runner. Ya vienen los punteros. Oh, ese trío me tiene aquí, Dios mío. Ustedes lo pueden observar a través de Veraguas Runner, Calobreños Unidos, Instagram. Un poquito de agua ahí para la garganta, señores. Vamos a buscar a los punteros, señores. Vamos a buscar a los punteros de los 15 kilómetros, donde el favorito, Daniel González, puede que vaya marcando ese primer lugar. También tenemos corredores como el gran Simón Alvarado, que dicen presente hoy en Calobre de Veraguas. Corredores a nivel nacional han dicho hoy presente en la tierra de la sandía. ¿A dónde salen los...? Ay, Dios mío, déjeme recargar un poquito la garganta con agua porque... ¿Cuál? Dami. Vamos a esperar. Correcto, Luis Alvarado, mi hermanazo Luis Alvarado, la gente de Panamá, gracias. Vamos a buscar entonces. Ya viene. Vamos a buscar, que dicen que ya están cerca los punteros de los 15 kilómetros. Ahí vemos a grandes corredores de Veraguas, ya relajados en su distancia de los 5 kilómetros. Vamos a buscar con calma. Vamos a buscar con calma en la nave del placer los punteros de los 15 kilómetros. Pablo. Pablito. ¿Para dónde vienen los 15? Ajá, acá, los 5. Los 5. Ok. Vamos a buscar. Esperen un momentito, esperen un momentito. Bien. Ya estamos un poco ya más relajados, señores. Vamos a buscar a los punteros de los 15 kilómetros. Para que sepan. Ay, Dios mío. Y estoy empezando a bajar. No quiero saber eso de regreso con los punteros de los 15 kilómetros. Comienzo a bajar, señores. ¡Wow! Bueno, señores,
a meterle nitro. Vamos a esperar, vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a guiarnos acá por la flecha. Ya deben estar acercándose los primeros corredores de los 15 kilómetros. Vamos a esperar. Vamos a esperar a ver de quién se trata. Los primeros corredores. Acá desde Calobre de Veraguas. Vamos a esperar, señores. Vamos a estar pendientes porque por acá no veo señales de ruta de los 15 kilómetros. Vamos a ver, vamos acercando un poquito más allá al pueblo. No, teníamos el micrófono en off, haciendo los ajustes técnicos ya que estamos a la espera de ver señales de humo de los punteros de los 15 kilómetros. Bueno, por acá no veo señales. Vamos a regresar al área de meta. Para ver. Vamos a preguntarle al camión ese que viene allá. Sí. Yo creo que ese, ajá. Vamos a preguntar. Vamos a preguntarle. ¡Uy! ¿Vienen los muchachos corriendo? ¡Ah, vienen aquí mismo! ¡Ok, gracias! ¡Ofi! ¡Ofi! Señores y pendientes, que vienen acercándose los primeros corredores en la distancia de los 15 kilómetros. Recuerden que en esta distancia de los 15 kilómetros es general. 1, 2 y 3 solamente. Y vemos al orgullo de Atalaya, Daniel González, señores. Daniel González de Expreso Runner. Daniel González de Veraguas en la primera posición. Vamos a irnos con el veragüense Daniel González, que lleva una amplia ventaja de más de 450 metros aproximadamente. Miren el ritmo que va imponiendo Daniel González de Atalaya a través de la cuenta de Veraguas Runners y de la cuenta de Calo Breños Unido. Vemos al orgullo de la tierra del Nazareno comandando la distancia de los 15 kilómetros hoy desde la tierra de la sandía, el hermoso pueblo de La Yeguada, el hermoso pueblo de Calobre de Veraguas. Vemos a Daniel González en ese primer lugar. Daniel González
que aproximadamente le ha sacado más de 500 metros de ventaja al segundo lugar. Daniel González, el veragüense de Expreso Runner 01, marcando esa primera posición. ¡Ay, Dios mío! Y comenzamos entonces a una pequeña bajada para luego subir un tramo que tiene aproximadamente 300 metros de inclinación. Ustedes pueden observar. Yayay, dice Más Evento, aploma Daniel. La gente de Más Evento siempre también pendiente. Ahí saluda Daniel a las cámaras. Y todo esto es para ustedes, señores, a través de Calobreños Unidos Instagram y Veraguas Runner Instagram. En la voz, mi persona, el profesor Pechan Rangel, siempre llevándole a ustedes una transmisión más a través de este en vivo. Todo lo que acontece en las carreras, en las rutas de las diferentes organizaciones a nivel nacional. Vemos entonces cómo empieza a subir Daniel González. Ahí vemos a las personas animando a los corredores. Vemos entonces dale para acá. Gente guía por la flecha. Vemos entonces, wow, Daniel González ha comenzado a subir. Ya entonces entrando, hasta para acá Daniel, para que el carro escolta vaya adelante. Bien. No, papa, la nave del placer ahorita está en bomba, señores, con ese vaso de agua que dio Pablito. Y ahí vemos entonces, ya acercándose en la recta, faltando entonces menos. Vemos a Daniel González, señores, a proclamarse campeón en esta distancia de los 15 kilómetros. Daniel González, el veragüense de Expreso Runner. El veragüense Daniel González en la primera posición. ¡Pablo! Acá, Daniel, a la derecha. Falta entonces un kilómetro. Falta un kilómetro. Faltando un kilómetro y el veragüense Daniel González a la izquierda, papá. Ya faltando menos de un kilómetro para cerrar su participación. Sí, sigue por la flecha, ahí está la flecha marcada. Una amplia ventaja lleva el veragüense Daniel González sobre el segundo lugar momentáneamente. En la meta, dice. En la meta. Vamos, Daniel González, dice por acá. ¿Dónde? Al recto, recto, papá, recto. Debe recto, papá. Bien. Comienza entonces. ¡Wow! Dale, papá, dale, tranquilo. Bien. Vamos, Daniel González, con una ventaja aproximadamente del segundo lugar. Si no me he percatado, el segundo lugar me pareció ver al zonaeño Rolando Santos. En la primera posición, Daniel González, marcando la ruta directo a la izquierda. Marcando la ruta, la primera posición de los 15 kilómetros. Vamos a la izquierda, ya para faltar menos de 700 metros, señores. 700 metros. Y empieza a entrar ya en la recta principal Daniel González. A cerrar con todo en esta distancia de los 15 kilómetros.
entrando ya a la carretera principal, Calobre San Francisco, Calobre Jaguito. Vemos entonces a Daniel González escoltado ya en los últimos kilómetros. Vamos adelante, Kevin, vamos adelante. Wow, queremos mandarle un saludo. Vamos a la izquierda, Daniel. Queremos mandarle un saludo a todas las personas. Ahí está el agua e hidratación. A Daniel. Bien, seguimos. Mandarle un saludo a todas las personas que están conectándose a través de este en vivo y pueden observar al orgullo de la tierra del Nazareno, como lo mencioné desde un principio, comandando el primer lugar en esta distancia de los 15 kilómetros desde el hermoso pueblo de La Sandía, Calobre de Veraguas, hoy en celebración del 3 de noviembre. Comenzamos entonces ya a subir la última recta, señores. La última recta, señores, empezamos a subir, ya faltando menos, señores, de 120 metros. Y comienza Daniel González a acelerar el ritmo. Comienza, señores, Daniel González a ampliar esa zancada. Comienza a hacer el cambio de ritmo como el de Mbappé, señores. Comienza a huir como chiquillo en batida, Daniel González. Comienza Daniel González, animado por Juliana de Calobre. Comienza a cerrar fuerte el veragüense. Miren ese ritmo, señores, de Daniel González. Ya faltando menos de 30 metros a la izquierda, Daniel. A la izquierda, Daniel, para llegar a la meta. Y se proclama campeón en esta distancia de los 15 kilómetros. Ay, Dios mío. Seguimos, señores. Wow. Seguimos. Y vamos a buscar a ese segundo y tercer lugar. Vamos a buscar al segundo y al tercer lugar. Wow. Excelente cierre por parte de Daniel González. ¿Qué pasó, Kevin? Saluda a las cámaras, mi hermano. Bien. Ay, Dios mío, con estas lomitas, hoy saco condiciones. Y vamos para Pedací, señores, vamos para Pedací a grabar la distancia de los 5 kilómetros también. Así que pendiente, mi gente, vamos a buscar a ese segundo y tercer corredor en esta distancia de los 15, a través de Calobreños Unidos y Veraguas Runners. Me parece ver a dos corredores veragüenses, como lo es Apolonio Rodríguez. ¡Wow! Apolonio Rodríguez en la segunda posición. Escoltado por su pupilo. ¿Su nombre? Moisés Chávez, papá. Ahí vemos que Moisés Chávez está escoltando a Apolonio Rodríguez de Las Palmas, señores, el orgullo de Las Palmas, acá en la segunda posición de los 15 kilómetros. Y empezamos a subir, señores, de nuevo, empezamos a subir esta pequeña loma, aquí ya en los últimos 120 metros para llegar a la meta. Vamos con todo, señores, vamos con todo. Dímelo, Oliver, aquí está la nave del placer, papá. Llevándole a ustedes la narración en vivo, vemos a Apolonio Rodríguez, el orgullo de Las Palmas, señores, cerrando con todo. Muchos compañeros apoyándolo y escoltándolo y motivándolo hasta la meta. Vamos, Apolonio Rodríguez, del grupo también Spiegel, con el dorsal 015. Wow, vamos a dejarlo que se vayan adelante porque, ay, Dios mío. Estos chiquillos andan en bomba, señores. Y en la segunda posición, el veragüense Apolonio Rodríguez. ¡Wow! Y vamos a hacer,
Vamos a hacer un último envión, señores. Vamos a hacer un último envión para ver de quién se trata el tercer lugar. El tercer lugar, señores. Así mismo es. Gracias, mi hermanazo Luis Mendoza, por la recomendación. Ok. Viene otro corredor en la tercera posición, Edwin Rodríguez, señores, de Canaleros Running Team, media maratón Las Tablas. Edwin Rodríguez, ahí lo pueden observar. Edwin Rodríguez, que viene ya cerrando sus últimos metros. Edwin Rodríguez con el dorsal 001. Edwin Rodríguez de media maratón Las Tablas, Canaleros Running Team, se va a llevar la tercera posición en esta distancia de... Edwin, a la izquierda, ya estamos cerrando. En esta distancia de los 15 kilómetros. Cerrando fuerte ya Edwin Rodríguez, completando la ruta de los 15 kilómetros. Ahí lo pueden observar al gran Edwin Rodríguez. Bien, primer lugar Daniel González, segundo lugar Apolonio Rodríguez y tercer lugar Edwin Rodríguez. Vamos a pedirle entonces a la asistencia técnica de Pablo Contreras. Déjenme ahí la nave del placer, señores, para hacer el cierre por las dos cuentas hermanas. ¿Qué pasó acá? Se cerró en Calobreños Unidos. Bien, seguimos acá entonces con Veraguas Runa. Ay, Dios mío, señores, estamos acá, dice el otro, estamos aquí porque no estamos allá. Wow, señores, darle las gracias a todas las personas que se han dado cita hoy acá en el hermoso pueblo de Calobre. Allá atrás ustedes pueden observar la meta desde la tierra de la sandía Calobre de Veraguas, toda la ruta completa de los 5 y 15 kilómetros, donde ustedes pudieron observar hasta a través de este en vivo por Calobreños Unidos y Veraguas Runner. Wow, señores, viene acercándose. Vamos a hacer el cambio de cámara. Vamos a hacer el cambio de cámara y pueden observar entonces al orgullo de Ponuga, Rafael Hernández. Rafael Hernández con el dorsal 017. Rafael Hernández 017, completando los 15 kilómetros. Bien, como les seguía diciendo, primer lugar en la distancia de los 5 kilómetros, primer lugar para el santeño José Cedeño. Segundo lugar en los 5 kilómetros. Wow, viene acercándose otro corredor. Ahorita sigo con la mención. Gracias. Vamos a esperar. Seguimos por acá. Primer lugar en los 5 kilómetros, José Cedeño. Segundo lugar, Javier Bonilla. Y tercer lugar, Mario Galvez. Por la rama femenina, primer lugar, Suyeri Guerra. Segundo lugar, Evelyn Martínez. Y tercer lugar, Juliana García. En la distancia de los 15 kilómetros, que solamente era premiación general 1, 2 y 3, en esta distancia de los 15 kilómetros no habían corredores femeninos, solamente corredores masculinos, donde ustedes pudieron observar en el primer lugar a Daniel González, segundo lugar a Apolonio Rodríguez y tercer lugar Edwin Rodríguez. Así que desde el hermoso pueblo de Calobre de Veraguas, gracias por la sintonía y estén pendientes, mi gente, a través de Veraguas Runner. Vamos a estar por allá, por Pedací, señores, llevándole a cabo la ruta de los 5 kilómetros para ustedes. Dios me lo bendiga, mi gente, y felices fiestas y que viva la patria, señores. Saludos. Saludos.
antes de cerrar la transmisión para Ángel Rangel, alias Pechancito, y también para Francesco Giovanni, que están en sintonía hasta la barriada. Divino Niño, Santiago de Veraguas. Saludos, Francesconi, y saludos, Pechancito. Vamos a seguir por acá. Todavía me piden que siga con la transmisión. Viene el orgullo de Calobre, señores. Carlos, primera Carlos, la gente de Adidas Runner, señores. ¡Wow! Y ahora sí, nos vemos en la próxima. Y que Dios me lo bendiga, señores. Saludos. Van a transmitir nada más niños. Va.